dilema, yo diría, en toda la sociedad argentina. Ese dilema va por dos lados. Un lado es el lado de a quién habría que vacunar, ¿vio? Ya algunas personas empiezan a plantear lo que nosotros planteábamos hace un tiempo atrás, decir, ¿quién tendría que ser los primeros vacunados? Después de haber vacunado a la sanidad, a los maestros para poder empezar unas clases, cuando a lo mejor el problema se suscita después en los chicos que se contagian y los llevan a la casa, y que el maestro va a estar cubierto, pero las casas de cada uno de los alumnos va a estar descubierta. Otros plantean el tema de que, a ver, mucha gente tiene actividad y tiene que moverse por su actividad, y bueno, esa persona es una persona que puede contagiarse y llevar el virus también a su casa. Y otros dicen que no, que hay que seguir con el itinerario de lo que uno plantea, de primero los 80, después los 70 y después de los 60, y que dejar la franja entre los 18 y 59 años para lo último, porque bueno, son los de menos riesgo. Y esto, a ver, si uno lo analiza, la verdad que no sé cuál de todas las opciones puede ser. Es muy, a ver, controversial el tema, porque cuando uno dice no vacunar a la gente grande, total puede estar guardada, es decir, puede estar en su casa, la deja a esa persona aislada de todo el mundo, es decir, aislada de las actividades, aislada de lo poco que podía llegar a ser, es decir, que a lo mejor es ir a la plaza o ir a un lugar a visitar a una amiga, lo deja aislado de todo eso, y también lo deja aislado de toda la familia, es decir, hijos, nietos, no poder verlos porque tiene que estar guardado, porque hay un sector de la sociedad que dice, no, pará, hay que vacunar a los que están en movimiento, porque esos son los que producen, es decir, los que trabajan, los que generan plata, y entonces, bueno, de esa manera se va a empezar a levantar la economía. Y otros dicen totalmente lo contrario, es decir, otros piensan al revés, es decir, no, vamos a vacunar a los ancianos, que son los que, a ver, más riesgo tienen de poder terminar en una terapia intensiva o bien de poder fallecer. Y en este dilema, es decir, no sé de qué lado ponerme. Vio que siempre las grietas se hacen y uno se pone de un lado, de la vereda del otro, pero es una situación muy complicada. Porque tampoco me gustaría dejar a la gente grande encerrada para que termine, a ver, muriéndose también de angustia. Pero por el otro lado, se vacunaron a los docentes, para que puedan dar clase, para que, a ver, el chico no pierda tanto, o tenga la presencia, la presencialidad, la semipresencialidad, que sería una forma de esto, lo otro, lo más allá. Y por esta cuestión, vacunaron a los docentes, pero claro, el chico lo puede contraer de otro que vino a la escuela y llevarlo a la casa, y así sucesivamente con varios chicos. Es decir que el peligro sigue estando, pese a que se esté vacunando a los docentes. Mira qué paradoja todo esto, porque uno a veces empieza a sacar conclusiones y a analizar sobre lo que se está haciendo, y realmente no sabe por dónde ir. Es decir, me imagino la postura del gobierno, de los especialistas en esto, es decir, los infectólogos, todos los que están al lado del presidente y de la ministra de Salud, tratando de ver cómo se sigue con la poca cantidad de vacunas que están viniendo y por dónde se va. Ese es un dilema. Y el otro dilema es la vacunación a más cantidad de gente con la primera dosis que no dándole las dos dosis. ¿Está? Ese es otro dilema que el gobierno nacional y que todos los ministros de salud, me imagino la ministra también de aquí de salud de la provincia de Santa Fe, deben tener. ¿Qué hacemos? ¿Vacunamos
con la primera dosis, es decir, le damos primera dosis a una mayor cantidad de gente para que esto, a ver, medianamente lleguemos a mayo o junio con una cantidad de vacunados, aunque sea con la primera dosis bastante grande, o damos las dos? En algunas vacunas se puede hacer, porque, por ejemplo, tengo entendido que la China, la de Sinopharm y también la AstraZeneca son dos vacunas que llegan a la Argentina y que son iguales. No así se puede hacer con la Sputnik V, que es la que estamos recibiendo constantemente, que son dos componentes distintos. El primer componente es uno, el segundo componente es otro. Y es otro dilema, ¿eh? Porque si yo tendría que decir lo que a mí me parece, a lo mejor coincidiría con algún sector de gente, pero no con el otro. Que es lo mismo del tema de quién se vacuna. ¿Dónde vienen las vacunas y para quién vienen las vacunas? Lo que sí, a lo mejor uno tiene algunos pensamientos, digo yo, con respecto a esta situación, es que hay que ver cuál es la vacuna más efectiva para sí dársela, yo digo, a los mayores, por ejemplo la Sputnik, tratar de completar los mayores con la Sputnik, la de Sinopharm poder dárselo a los docentes, que son gente, la mayoría más jóvenes que de 60 años, o debe haber algunos pocos a lo mejor de 60 o 65, o la mujer se jubila a los 65, vamos a suponer que haya una cantidad X, pero son los menos, porque algunas vacunas recién ahora, yo decía en la editorial, se van a especificar, por ejemplo, la Sinopharm o la AstraZeneca, que puedan ser para mayores de 60 años. En eso sí podemos a lo mejor tener un lineamiento y estar pensando cómo, cuál se podría poner en cada uno, porque, bueno, no está todavía autorizada para algunas para mayores de 60. Pero los otros dos temas, es decir, son cruciales y son muy difíciles de entender, porque cuando uno plantea esto, si uno piensa de una manera, está dejando de lado a la otra parte. Es decir, si uno piensa que hay que vacunar, como se está tirando ahora, porque ahora el esquema es, tiene que viajar, tiene que esto, tiene que lo otro, esa persona está en actividad, es muy raro. Es decir, estoy de acuerdo con que hay que vacunar a los que están en actividad porque así mueven la economía, y no vacunar a los abuelos o a los mayores, o decir que hay que vacunar a los mayores y dejar a los otros que todavía tienen que movilizarse para poder generar el recurso necesario para poder vivir ellos y su familia. Es muy difícil, todo es muy difícil. La verdad que en lo único que yo tengo una certeza, y acá me voy a ir del otro lado, sí, en lo único que tengo la certeza es que el gobierno tiene que tomar medidas rápidamente con respecto a la gente que viajó, rápidamente. Esto no merece ninguna duda con respecto a esto de los contagios, porque se cometió el error el año pasado en el tema de que el virus ingresó por vía avión a la Argentina y de ahí empezó a proliferarse por todos lados. Es decir, al virus lo trajeron, El virus no estaba en la Argentina, al virus lo trajeron. ¿Quiénes lo trajeron? Justamente los viajeros, los que viajan. Entonces, me parece que ahí sí no se puede cometer un error. Se tiene que plantear un estricto ingreso a la Argentina y prohibir los viajes, sobre todo a lugares muy conflictivos, o que tengan, escala en esos lugares conflictivos, porque se dio un caso el otro día de un viajero que venía de Suiza, nada que ver, pero paró en Brasil y volvió y trajo el virus a Córdoba, el virus, justamente, la nueva cepa que hay en Brasil. Y eso no es nada, vino en un avión donde vinieron un montón de personas, bajó en Buenos Aires, donde a lo mejor tomó un taxi, un colectivo, se fue en otro avión, a Córdoba, y hoy infectó en Córdoba a todos los familiares y a los amigos que estuvieron reunidos. Entonces, me parece que
dos veces el mismo error no se puede cometer, muchachos. Es decir, hay que cerrar la frontera y hay que decirle a la gente que no puede viajar. A ver, no, nadie tiene, a ver, los suficientes esos para poner medidas drásticas con respecto a algo que sabemos que ya sucedió en otro momento y que va a volver a suceder. Porque cuando se habla de la segunda ola en la Argentina, están hablando de eso los mismos infectólogos, los mismos ministros de salud, porque saben que eso están trayendo las nuevas cepas. Entonces, ¿qué espera el gobierno para poner estricto control? No se puede viajar, muchachos, por ahora, hasta que la gente esté vacunada. No se van a morir porque no viajen. Viajen en julio, en agosto, en septiembre, cuando ya haya un 70% de gente vacunada, y a lo mejor usted mismo esté vacunado y pueda viajar tranquilo. Es decir, hay situaciones que lo otro que yo planteaba puede ser, uno puede pensar de una manera, el otro puede pensar de otra, hay que vacunar a este, pero en el tema de la gente que viaja no se puede pensar de otra manera. No hay otra salida. Van a traer toda la cepa y va a ser un escándalo de nuevo. Y entonces ahí sí va a haber que tomar restricciones y va a haber que volver atrás. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ya la ministra de Salud está diciendo que la idea es desalentar el turismo externo y alentar el interno. Y tiene razón. A ver, ¿quiere viajar? Váyase unos días a Mendoza. ¿Eh? Váyase a Salta, que es linda, la Salta la Linda. Vaya al sur a conocer un poco. Puede salir unos días si quiere, pero no el externo, el turismo externo. El que está contaminado con el virus en todos lados, Europa, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, todo. Entonces, no haga ese turismo. Y si no lo hace, lamentablemente el Estado tiene que intervenir. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No se puede viajar afuera. ¿Qué va a hacer? Sí, va a haber un retroceso en muchas compañías aéreas, en esto, otro. Bueno, pero lo que pasa es que hay que prevenir hasta que se puede vacunar. Y lamentablemente lo que sí tenemos es una vacunación lenta. Entonces hay que aguantar. Porque si no, en mayo, yo voy a estar acá parado, en mayo y en junio, diciendo se levanta la cantidad de contagios, se levanta la cantidad, todos los días diciendo más contagio, más muerte, más contagio, porque es inevitable, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Cuando empezó la pandemia la trajo uno que vino de afuera, uno, fíjese lo que le estoy diciendo, uno, a lo mejor, o dos, y se infectó toda la gente y se murió cantidad de gente. Y ahora están viajando constantemente. Hay 8.000 personas afuera en Brasil, se calcula. 8.000 argentinos veraneando en Brasil. Con la cantidad de muertos que hay en Brasil. La verdad, yo no entiendo. La gente no le tiene más miedo a este virus. La verdad que es irracional, ¿viste? Porque si usted ve la televisión, yo veo la televisión, las fosas cavadas enterrando infinidad de muertos en Brasil, es una cosa incalculable. Y usted se va de vacaciones a Brasil, pero no tiene cerebro. Lo malo es que si usted se muere, jódase, no sé si me interpreta. Y voy a ser duro en esto, jódase. Pero lo que pasa es que puede venir, usted no se muere, y si contagia a un familiar o a un amigo, a alguien, lo mata por ir a Brasil. Entonces, eso me parece que no hay discusión en esto, no hay discusión en esto. El Estado tiene que intervenir y tiene que suspender. La gente que quiera viajar a estos lugares no puede viajar, no hay otra alternativa. Porque ¿sabe lo que pasa? Mira, hay dos medidas que van a tirar a lo mejor el gobierno nacional. Y yo le voy a decir cuáles son. Una, pagar el PCR cuando llega. Sí, está bien, usted lo paga el PCR, listo. Dice que viaja, tiene plata, no tiene problema en pagar un PCR, ¿vio? Y tiene que hacer una cuarentena de 14 días. Perfecto. ¿Dónde la hace la cuarentena? ¿En Buenos Aires, en un hotel? Bueno, estaría bien. En Buenos Aires, un hotel, todo encerrado. Hoteles. No sé cuántos hoteles va a tener para meter a toda la gente. Primera medida, si no dejan de viajar. Y si no, cortan los viajes. Segunda medida, a los que son del interior, ¿qué van a hacer? ¿Los van a mandar como lo mandaban antes?
a la provincia, se acuerda que yo decía en esa época, el foco estaba en Buenos Aires, claro, porque descendían ahí y contagiaban ahí, ¿no es cierto? La cava, toda la parte más poblada y donde bajan todos. Pero después los mandaban a las provincias, y después las provincias tenían más contagiados que la capital, claro, porque llevaban el virus para la provincia. Cuando llegaban los mandaban, les decían, sí, este vino de afuera, anótelo, sí, quédese en su casa. ¿Quién se va a quedar en su casa? Tipo que se siente bien y viene de vacaciones, se va a quedar en su casa, pero no seamos idiotas. Es decir, no seamos estúpidos, vamos a ser sinceros. El tipo va a venir, va a andar por todos lados y a lo mejor tiene el virus, es asintomático y contagia a 200.000 personas. Entonces, si se vuelve a cometer el mismo error, la verdad, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por eso le digo, hay cuestiones del contagio, de la vacuna, que uno puede tener, ¿no es cierto?, cierto pensamiento para un lado o para el otro, pero en el tema de la gente que está viajando, no puede tener pensamiento para otro lado, porque esa es la gente que trae el virus. Ese que vino de Brasil y llevó a Córdoba cantidad de infectados, ese es un irresponsable, totalmente irresponsable. ¿Me entiende lo que le quiere decir? Y no podemos, a ver, no tomar medidas, el Estado no puede no tomar medidas cuando esto pasa. Mire, al gobernador Ifrán lo han cascoteado por todos lados, porque Ifrán no te deja entrar a la provincia. A ver, lo pasó con Morales hace un tiempo atrás, ¿se acuerda que no? Hacer lo que da la gana. No, viejo, no puede. La verdad que no puede. En eso, mire, estoy firme y voy a seguir con el mismo pensamiento. El Estado tiene que tomar intervención con la gente que viaja afuera. Afuera, ¿eh? Así lo aseveró también la ministra de Salud de la Nación, ¿eh? Dijo la... Desalentar, no. Prohibir, ministra. Prohibir. El turismo al exterior, prohibirlo, hasta tanto se pueda vacunar cantidad de gente. Bueno.